El día de la Rosa Mística. Es verdad, y allí está instalada Emi. La recuerda, Emilce, buen día. Buen día, Carlos, buen día, Yolanda. Un saludo cordial a todos los televidentes, País Zapatos. Una jornada bastante especial que vivimos aquí en el barrio Tacumbú. Justamente es mi barrio, a dos cuadras queda de mi casa y siempre venimos a visitarla por sus milagros. Hoy, en un día tan especial aquí, los dueños de casa nos ofrecen a esta hermosa imagen que ya está decorada prácticamente para la procesión. Hoy a las 17 horas es la procesión de la Rosa Mística. Y recordamos un poco de su historia, la breve reseña también. La primera vez que se le apareció la Rosa Mística fue a la enfermera Pierina en el año 1947. Bien. Y estoy con el hermano Julio, que nos va a contar mejor esa historia y también nos va a invitar para que toda la gente venga a compartir hoy con ella. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Sí, es a la Madre de Dios se le aparece a Pierina en 1947 en un hospital. Estando ella enferma también, la madre dice que le va a sanar. Y de ese momento ella empezó a tener grandes visiones, grandes manifestaciones de nuestra madre. La primera manifestación que se le apareció a Pierina fue con tres espadas en el pecho y después ya con las tres rosas, ¿verdad? Que significa oración, sacrificio y penitencia. Posteriormente ya vinieron varios milagros y 70 años se cumplen de aquel primer episodio de milagro de la Rosa Mística. Y 8 años aquí en nuestro oratorio, en la Casa de Oración Rosa Mística. Sí, así mismo es, ¿verdad? Para nosotros es mucha alegría, mucha fiesta hoy en este cumpleaños en Acción de María Rosa Mística, ¿verdad? Porque se cumplen los 70 años de su manifestación, de su aparición en Montechiari, y también aquí, ocho años aquí ya en la Casa de Oración, ¿verdad? Uh-huh. Con los signos que derrama, el aceite, las escarchas que caen, las lágrimas de sangre. Son signos muy, muy lindos, muy fuertes, muchas veces, ¿verdad? Pero muy lindo y con mucha bendición, muchos signos, muchos milagros. Ahí estamos observando en imágenes, Julio, justamente estas manifestaciones. Están las manifestaciones de óleo, las lágrimas de sangre también, que ya en varias ocasiones fuimos testigos. Y por supuesto en las escarchas también. Sí, por eso le digo, es mucha, mucha bendición, mucha gracia. Anoche mayormente le estábamos esperando en esa víspera, ¿verdad? Con mucha gente devota de ella, ¿verdad? Sabemos que a donde está María está Jesús y a donde está Jesús está María. Entonces ella es la mediadora nuestra, la que intercede, la que lleva nuestra plegaria, nuestras súplicas al Señor. Y a través de ella derrama muchos signos, muchas gracias, ¿verdad? Personas que ya se curaron de cáncer, personas, sí, impresionantes los testimonios, ¿verdad? Y en especial personas también, madres, o sea, matrimonios que no podían tener hijos, vinieron, se encomendaron a ella, hoy en día ya tienen esa gracia, esa dicha, ¿verdad? Que tienen esa familia, ese ser querido en su familia, ¿verdad? Entonces suelen venir, contar testimionios. Muy lindo realmente todo. Y vamos a hablar también con Lila, que es una de las devotas, se quedó a dormir. Ella es actriz, la conocen seguramente. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está Lila? Y aquí me ves ya contenta, feliz acá con mi mamá que le tengo acá. Y usted ya sabe mi testimonio, soy una sobreviviente de cáncer. Yo me había recomendado a ella hace 7 años. Y Jesús Misericordioso, que también es mi papá. Y aquí me ven, acá y bienvenida, sana totalmente, ya de vuelta al trabajo. Hasta hoy jamás he tomado después una pastilla cuando me dijo. Ni la vez. ¿Y a tu doctora me dice? Totalmente. Cuando yo no me voy mal, doctor. Nadie va a decir, está allá en el hospital, se fue a su control. Mis amigas me dicen, ni la anda a tu control. Esto es. No, vengo acá. Acá y mis hermanos, tenemos también el óleo. Tenemos el agua bendita, tenemos nuestra fe, que es lo más importante. Se nota en tus ojos ese amor hacia la vida, sí, y también estoy hacia... tan feliz, muy feliz hoy, que es su cumpleaños. Desde anoche teníamos una fiesta y todo me está llamando, Nila, ¿dónde estás? ¿Estarás ahí? Sí, estoy acá. Acá. Muchísimas gracias, mi amor. Gracias. Y bendiciones para ti también, que sea bendecido tu hogar, tu matrimonio. Y esta bebé que viene en camino. Muchas gracias. Que es la hija de ella. Claro, por supuesto. Una
Gracias a vos. Realmente se viven momentos muy especiales aquí. Les contamos, compañeros, se siente una paz increíble. Y la gente que va llegando también va agradeciendo, va brindando su homenaje a la Rosa Mística. Hay muchísima gente que antes del trabajo viene a hacerlo, ¿verdad? Agradecer un poco, señora, ¿verdad? Sí, agradecer a la Virgen, ¿verdad? Que ella, a través de ella llegamos a su Hijo Jesús, que es nuestro Redentor. Entonces, venir, agradecerle y festejar con ella su día, felicitarle. Muchas gracias. Carlos. Gracias, gracias. Es impresionante. Sí, la gente que quiera entonces realmente visitar estar aquí, Barrio les esperamos. Sí. Quiero dar el datito para que la gente llegue. Marconi, número 921, esquina Colón y Montevideo, Barrio Tacumbú. A las 11:30 se inician las actividades y a las 17:30 hay una gran celebración presidida por el hermano franciscano capuchino Marcelo Caballero. Pero antes también una procesión que va a ser desde las 17 horas y va a ir hasta el oratorio San Roque. Todos cordialmente invitados a compartir con la Rosa Mística. Gracias, gracias. Bueno, muy amable por este reporte. Aquí cerquita en el barrio Tacumbú, sí. Para la gente creyente, la feligresía católica, pueden ir a visitarla hoy en su día. Compartimos.